Al Pati Llimona celebrem el mes de la dona, tot i que fa més d'un any que treballem el tema gènere, i hem pogut veure com han passat moltíssimes persones que han pogut accedir a sabers d'altres persones que realment són especialistes en aquest tema. Por tanto, reivindicamos tener derechos. Eso no significa que estemos por la regularización de la prostitución, estamos por la despenalización. Perquè és important donar eines per ser crítics, per conèixer-nos, per repensar-nos i per repensar el nostre entorn. Conèixer el cicle menstrual, tocar-te la vulva, conèixer la vulva, conèixer l'orgasme de l'úter, o sigui, conèixer realment la teva anatomia i apoderar-te d'ella també et dona una fortalesa i un centre personal que et permet relacionar-te amb molta més calma, enfocar-te molt clara amb el que necessites, amb el que vols. Para nosotros es muy importante colaborar con el Regenerat porque sabemos que es importante crear espacios de reflexión de una manera descentralizada en otros barrios. Porque somos empujadas por una realidad y una política mundial de opresión, de capitalismo patriarcal, en el que entran a tus pueblos, entran a tus ciudades, entran a tus culturas y te despojan y te arrancan lo poco que tú puedes sobrevivir y te obliga a buscar un desarrollo en otros lugares. El que jo vull és trencar una mica amb aquests canons de bellesa i estètics establerts i mostrar referents diversos, perquè al final cada cosa és diferent i totes tenim tetes diferents i en canvi només veiem un tipus de teta. La institució nos exige una licència administrativa d'una activitat que no està reconeguda. Per tant, nosaltres el que fem és acció directa per Poder Popular y somos aliadas de los diferentes colectivos de lucha. Estamos tanto en desahucios como con los manteros, como las compañeras Kelly. Allí donde haya rebelión, siempre estaremos la evolución. ¿No? Que es como por un lado ya no luchar por una nación, por el otro lado, o sea, en realidad todo se puede reconducir a una opresión primaria que es el patriarcado. Y en eso hay una importancia muy fuerte de las mujeres dentro del propio partido que empiezan, digamos, también a chocar con sus propios compañeros y a reclamar como los espacios no solo de ideación política o de construcción de su propia teoría, pero sino también de espacios físicos separados, ¿no? Y sobre todo destacaría la sensibilidad que estem creant. I no només a les participants, a les persones que assisteixen, sinó al nostre equipament, al nostre centre cívic i a les estructures de les nostres treballadores, al nostre equip. Siempre está el dicho, ¿no? Calladas como buenas putas, ¿no? Calladas como putas. Eso es lo que más se usa, ¿no? Pero si las putas hablamos, el mundo se derrumbaría, la sociedad se derrumba.